Eh, doctora Ñaca Ñaca, ¿qué película nos va a, a recomendar est, para este fin de semana? Cuéntenos, por favor. Tenemos una película muy interesante que se llama Lo Oscuro. Y bueno, digo interesante porque, por supuesto, llaman la atención estas apuestas que se vinculan con situaciones, con contextos históricos sociales, como es el caso de la Inglaterra de los años 70, donde se estaba viviendo una gran crisis energética. Okay. Entonces lo que pasaba en muchos lugares es que, eh, pues a determinadas horas ya no había luz. Claro. Se tenía que ahorrar. Entonces tenemos aquí la historia de una joven enfermera que llegó a, a trabajar muy contenta a, a este hospital. Donde, por supuesto, va a encontrarse con varios eh, demonios internos que lo acosan porque ella es huérfana. Eh, al mismo tiempo, me parece que este, este espectro, que en un principio va a atormentarla y que de pronto va a aparecer la mala de la película, en realidad podemos tomarlo como una metáfora histórica. Es decir, a mí me parece sumamente fascinante la idea del fantasma, ¿sí? Como esta repetición que nos hace ver que hay algo que no acaba de cambiar. Y esto está relacionado con el abuso sistémico que sufren eh, muchas niñas en el hospital. Órale. Sí. Entonces, este fantasma, que en un principio podría parecer amenazador, aterrador, por supuesto cumple dentro de las leyes del cine de terror esa función. Uh -huh. Pero si nosotros nos vamos más allá nos damos cuenta entonces que, como lo hemos mencionado siempre, la realidad resulta mucho más aterradora que la ficción. Ah, es decir, la ficción está haciendo que volteemos a ver la exacto, realidad. ¿no? Exacto. Entonces, esto, por supuesto, también nuevamente nos deja ver que el cine de terror, Oye, ¿en, en apariencia la superficial, ver? tiene mucho que decir en prima. Oh. Bueno, ah, okay. a ver si este fin de semana regreso a uh -oh. Prime, porque ya lo había abandonado desde hace algunos meses. Pero bueno, vale mucho la pena esta película. Pues es que yo me puse a buscar, claro. porque no, como que no das a la primera, y entonces dije, bueno, vamos a ver qué. Pero sí me pareció bastante interesante la premisa. Muy bien. Bueno, pues ahí está la recomendación de la semana de la doctora Ñaca Ñaca.